14 de diciembre. Muy buenos días, queridos hermanos, ¿cómo están? Yo aquí cada día viviendo este hermoso tiempo del Adviento, que tan semejante es a la vida, a nuestra vida, a nuestra etapa. Sufrimientos, tristezas, pero también una alegre esperanza y activa, vigilante, trabajando por el bien de los demás, construyendo el reino. Yo mismo te auxilio, dice el Señor, y yo, el Santo de Israel, soy tu Redentor. Que viene así empezar el día. Señor, despierte en nuestros corazones el deseo de preparar la venida de tu Hijo, para que cuando venga podamos servirte libres de toda mancha, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. No temas, yo mismo te auxilio, te tomo por la diestra, así es. Aquí estás, Dios, quitándonos todo temor y brindándonos todo el auxilio necesario, y eso se merece un sorbito de café. Isaías 41 nos sigue acompañando. ¿Qué personaje este? Especialmente el de la etapa del exilio en Babilonia. No temas, gusanillo de Jacob. No temas, gusanito Roberto, porque eso es lo que eres. Cuando uno camina por allí y ve un gusanito, no le presta ni mucha importancia. De pronto le pone el pie encima y ya se acabó todo. ¿Qué imagen empleas, Isaías, para describirnos a ti y a mí y a todos los seres humanos? Pero Dios se fijó en ese gusanito, esa oruga de Israel. A veces cuando uno ve una de esas candelillas, ¿cómo se dice? De esas arrieras, uno las pisa o lo que sea, puede ver varias. Dice, oh, estas hay que matarlas porque hacen daño. Bueno, una oruguita de esa. Una de ellas, así eres tú y así soy yo. Yo mismo te auxilio. Tu libertador es el Santo de Israel. Qué definición ante un mundo que llora, que está esclavizado del pecado, de la maldad. Te convierto en trillo nuevo, y aquí vienen unas imágenes de la naturaleza y de la agricultura. Todo lo que parece que no produce vuelve a la vida, donde hay resequedad y desierto, hay ríos. Los pobres y los indigentes buscan agua y no la encuentran. Su lengua está reseca por la sed, pero yo, el Señor, le responderé. Así es, pobre, sin gente. Yo soy un pobre necesitado. Que Dios transforme el desierto de mi alma en un manantial. La mano del Señor lo ha hecho. El Santo de Israel lo ha creado. Ven, Señor, no tardes más. Ven, Señor, el mundo te espera. Ven, Señor, no tardes más, que sin ti no hay salvación. Sobre la tierra se oyó una voz de promesa. Un nuevo tallo dará la raíz de Jesse. Sobre la tierra se oyó una voz de esperanza. El ágape de la Virgen, milagro de fe. Ven, Señor, no tardes más. Ven, Señor, el mundo te espera. Ven, Señor, no tardes más, que sin ti no hay salvación. Hacia tu encuentro vendrán los humildes y pobres. Hacia tu encuentro vendrán los que anhelan la paz. Hacia tu encuentro vendrán
los que buscan tu reino, los que han sabido sufrir por lograr libertad. Ven, Señor, no tardes más. Ven, Señor, el mundo te espera. Ven, Señor, no tardes más, que sin ti no hay salvación. Hoy más que nunca, Señor, necesito consuelo. Hoy más que nunca, Señor, necesito perdón. Hoy más que nunca, Señor, necesito alegría. Hoy más que nunca, Señor, necesito tu amor. Ven, Señor, no tardes más. Ven, Señor, el mundo te espera. Ven, Señor, no tardes más, que sin ti no hay salvación. Les digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, Mateo 11. Juan el Bautista, otro personaje del Adviento. Desde que Jesús haya dicho que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, no es poca cosa. Aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Con unas frases un poco exageradas nos indica que todos nosotros también hemos de ser Juan Bautista. Hemos de anunciar la venida del reino con nuestras palabras, con nuestras obras y con nuestro estilo de vida, de conversión. El bautismo de Juan, que es muerte y renacer a la vida, que es morir al pecado y empezar una nueva vida, seguirá siendo el programa de vida de la conversión de la humanidad. Por eso Jesús se sabe de que él tuvo alguien que le preparó el sendero, el camino. Y que al final no sabía muy bien, cuando Jesús ya predicaba por su lado y tenía sus discípulos y él tenía otros, él no estaba muy seguro. Pero miren lo que es la fidelidad al plan de Dios, lo que es la fidelidad al pueblo también, porque Juan el Bautista, así como María y José y todo, Simeón, Ana, Zacarías, Isabel, representan lo mejor del resto de Israel, de lo que Dios ha escogido. Pero hay una expresión que yo no quiero dejar pasar hoy. Dice que desde los días de Juan el Bautista hasta hoy el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Yo quiero entender que la violencia de la que nos habla Jesús es ese sacrificio, esa entrega, esa urgencia de hacer esa revolución del evangelio, de hacer esas transformaciones que requieren sacrificio y violencia, o autoviolencia, mejor dicho. Aquella que había aplastar el pecado, el egoísmo, el rencor que hay dentro de nosotros. Y si es verdad, Jesús tiene razón. Solo los que se atreven a sacrificarse, a luchar, arrebatarán al reino de los cielos. Así que el que tenga oídos, que oiga. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido, para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, mi Dios, muéveme el verte, clavado en esa cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido,
muéveme tus afrentas y tu muerte. Tú me mueves, Señor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara. Y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero lo esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido, para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, mi Dios, muéveme el verte clavado en esa cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Este es un soneto a Cristo crucificado, aunque estamos en Adviento. Pero qué dicha siempre saber que nos ha de mover el amor que Dios nos ha dado. Y en realidad, el nacimiento y la muerte son una sola cosa en Jesús. Pedagógicamente, en este tiempo, meditamos su venida. En esa humilde familia de Nazaret, en el seno de esa virgen llamada María. Y que hoy nosotros seguimos, después de más de 2000 años, creyendo y confiando. Y que nos mueve ese amor entregado por nosotros, y que ese amor es transformador y es el que traerá la paz al mundo entero. Eso es lo que me tiene a mí cada mañana, levantándome temprano para hacer el cafecito espiritual. Te deseo todo amor, toda la salud del alma y del cuerpo. Dios bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y te envío un fuerte abrazo en la cercanía del amor de Dios.